Los asistentes en la sala de Zoom, les pido por favor encender sus cámaras y mantener sus micrófonos apagados. Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la segunda conferencia magistral del Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado en su 10ª edición, un espacio para estimular la creatividad científica y humanística. Acompañan a la conferencista la licenciada Manuela Giralde Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Asimismo, el maestro Roque Jorge Olivares Vázquez, subdirector de Extensión y Vinculación de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Agradecemos su distinguida presencia y los invitamos, junto con nuestra amable audiencia, a permanecer frente a sus monitores y pantallas para participar de la conferencia. A nuestros congresistas participantes, les recordamos que al final de la ponencia tendrán oportunidad de enviar vía chat alguna pregunta a nuestra conferencista, por lo que de hacerlo será importante que la envíen previo a concluir su ponencia. De la misma manera, a nuestros invitados congresistas expositores en la sesión de Zoom, les pedimos también que vayan formulando alguna pregunta que les interese formular a la maestra Elvia. A continuación, escuchemos la semblanza curricular de nuestra conferencista magistral, la maestra Elvia Carreño Velázquez, quien dictará la conferencia titulada Las bibliotecas en la antigüedad. Corre semblanza, por favor.
Nuevamente a los asistentes de esta sala de Zoom, les pido apagar sus cámaras, por favor. Esta es una síntesis curricular de la maestra Elvia Carreño Velázquez. Es licenciada en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, tasador certificado por la Universidad de Zaragoza, España, y tiene cubiertos los créditos de la maestría en Letras de la UNAM. Fue becaria del Ministerio de Cultura de España, por lo que tomó el curso de especialización sobre el libro antiguo en la Biblioteca Nacional de España. Especialista en libro antiguo por la Federación Internacional de Asociaciones de Estudios Clásicos. Sus líneas de investigación son tradición y recepción clásica a través de las fuentes escritas. En el aspecto laboral, latinista en el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de México, por lo que participó en el proyecto de catalogación de bibliotecas antiguas de América Latina, Avinia, coordinadora de bibliotecas en ADAVI de México de la Fundación Alfredo Harp Elú, y hoy día, académica del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Dentro de la actividad docente, ha sido profesora de las asignaturas Cultura Novohispana, así como de Filología y Libro Antiguo, en el antiguo Colegio de Letras Clásicas de la UNAM, de Libro Antiguo en la Biblioteca Nacional del Perú, y profesor invitado en la Universidad de Zaragoza, España. Es autora de El Libro Antiguo, Marcas de propiedad en los libros novohispanos, Este amoroso tormento, El libro y la mujer novohispana, El mundo en una sola mano, Bibliotecarios novohispanos, obra que obtuvo el premio CANIEM 2014 en el género Interés General, así como de una treintena de catálogos bibliográficos de acervos antiguos de México. Colaboró en la edición filológica y traducción de la obra Real Expedición Botánica a Nueva España, de Martín Cese y José Mariano Mociño en 13 tomos, publicación que obtuvo el premio García Cubas otorgado por el INAH en el año 2016. El Magneticum de Anastasio Kircher, la farmacopea mexicana de los siglos XVI al XIX, catálogo de fondos reservados de la Biblioteca México y la estampa europea de los siglos XV al XVI. Es creadora del Banco de Datos de Libros Antiguos de México. Entre sus últimos artículos están La mujer a través del discurso novohispano, Testigos silenciosos, las marcas de propiedad en los libros novohispanos, Antonio Núñez de Miranda y los libros para la formación femenina en la Nueva España. Fue parte del consejo editorial de la revista Nova Telus. Actualmente es parte del comité científico asesor de la revista Titivilus, miembro del comité técnico del Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano, Roberto Heredia Correa, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos y asociado vitalicio de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, AMEC, de la que actualmente es vicepresidente. Bienvenida, maestra Elvia Carreño Velázquez, a la décima edición del Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado de la UNAM. A los asistentes en la sala de Zoom, les pido encender sus cámaras, por favor. Maestra Elvia, bienvenida. Te cedemos la palabra. Muchísimas gracias por esa presentación y agradezco la presencia de todos ustedes, así como a los miembros del Presidium, la licenciada Giral, el maestro Olivares y el licenciado Murataya, por la cordial invitación para participar en este Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado 2022, organizado por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de nuestra universidad. El tema que voy a desarrollar es el de las bibliotecas, que va de la mano con la historia de la humanidad, pues se trata de esos lugares donde el hombre ha depositado su pasado, su presente e incluso su futuro. Hoy día en las bibliotecas no solo hallamos lo que se ha dicho o escrito, sino también los proyectos, propuestas a futuro, literatura, de ficción, en fin, todo lo que el hombre ha hecho. Las bibliotecas, por tanto, son reflejos de la humanidad, de su ayer, de su ahora y de su mañana. Si quisiéramos saber o explicarnos su origen, podemos responder que nacieron debido a la fragilidad de la mente humana y al continuo avance de la humanidad,
que obligaron a crear diversos sistemas de comunicación que permitieron la permanencia de lo hecho, el vínculo entre el pasado y el presente y, en consecuencia, preservar lo que el hombre ha construido. El olvido para el ser humano es una amenaza constante que significa retroceso, daño y oscuridad. Si bien es cierto que la condición efímera de cada individuo ocasiona el desconocimiento y el abandono, lo único que tiene para evitarlo es el recuerdo, la memoria, la escritura, el libro y las bibliotecas. Conocer, explicar y mejorar son tres pasos naturales en los desarrollos histórico e intelectual del hombre. Acumular experiencia y transmitirla es también una actitud general del ser humano. Sin embargo, la cantidad de información adquirida, reflejo de su avance, le exigió crear sistemas de resguardo o herramientas auxiliares. Fue así como en un principio la palabra era la emisora de todo ese conocimiento que se depositaba en su memoria y se difundía a través del canto de los aedas, rapsodas o poetas. Luego, la escritura permitió una mayor comunicación y con la transformación de sus soportes, que puede ser la piedra, el papiro, pergamino, papel, incluso hoy el soporte digital, se materializó en esos objetos divinos que hoy día denominamos libros. Y en consecuencia creó las bibliotecas, considerada el más eficaz remedio para el olvido. La biblioteca tiene una gran importancia en el hombre. Así, su primera biblioteca es su memoria y sus recuerdos. Y utilizó la palabra, repito, para comunicarse. Para poder entender estas bibliotecas antiguas, es muy importante dirigirnos hacia la antigüedad para entender cada uno de sus elementos y cómo poco a poco se fue organizando, y es la imagen que hoy día tenemos de estas bibliotecas. Nuestra historia comienza en el siglo VII, cuando Pisístrato crea las Paranteneas, que es una fiesta anual que se realizaba en el mes de julio, en donde había actividades deportivas y también certámenes de poesía y de música, y ahí se declamaba la Ilíada y la Odisea. Al darse cuenta que en cada año había cambios porque la memoria iba variando cada uno de los versos de Homero, determina hacer por primera vez la copia de estos hermosos cantos que son la Ilíada y la Odisea. Estas copias se guardaron en uno de los edificios principales del Ágora, que es el Metrón. Ahí estuvieron resguardadas por los hemnomenos, que viene del griego hemnomene, que significa los memorizadores. A partir de este momento, resulta que las bibliotecas van a ser donde se resguarda ese pasado grandioso y reflejo de la grandeza de una cultura. Eso ocasionó la importancia de la escritura y del libro, que personajes importantes como Hipócrates o Aristóteles crearan sus bibliotecas. Fue así como posteriormente, en el siglo III a.C., se creó la Biblioteca de Alejandría. Imitando la que tenía Aristóteles, aquí trataron de hacer la primera biblioteca universal en donde se resguardara todo lo que el hombre ha creado. Y todo se traducía, tenía dos secciones, lo que es el acervo y también el museo, que es el lugar de las musas, en donde se hallaba un grupo de eruditos que estudiaban estos manuscritos, pero que también auxiliaban al rey cuando tenía una duda. Esta idea de biblioteca universal y tener un grupo de eruditos que auxiliaran a dirigir va a ser retomada en diferentes partes de Asia, como Pérgamo, ya en el siglo II a.C., en donde parte de la arquitectura va a estar la biblioteca. Al saber en Alejandría que se creó esta biblioteca, según las fuentes, ellos ya no van a permitir la compra de su papiro, porque era sobre lo que escribían, y es cuando en Pérgamo crean el papiro como soporte de escritura.
Para el siglo I, Julio César viaja hacia Alejandría y conoce esta gran biblioteca, cómo resguardan todo lo que se dice a partir de los libros, y él, con el Imperio Romano, decide hacer bibliotecas, pero ahora serán públicas. Le pide a Varrón organizarla, va a tener dos áreas, una griega y una romana. Por la muerte de César, él ya no puede continuar este proyecto, pero su heredero, Octavio Augusto, va a crear la primera gran biblioteca pública romana. Y a partir de entonces, los emperadores crean una biblioteca que va a llevar su nombre. Gracias a todas estas reconstrucciones históricas, pues se hace a partir de la literatura lo que es Alejandría y Pérgamo, porque no existen vestigios. De las romanas sí tenemos algunos monumentos todavía que la arqueología ha podido rescatar, y a partir de la Villa de los Papiros en Herculano es como se ha podido recrear la biblioteca romana. Podemos conocer su decoración, que utilizaban estatuas o retratos de los autores, que empleaban este tipo de nidos, es como se llama, donde guardaban los manuscritos. Una biblioteca que permitió conocer mejor esa idea de lo que y cómo se organizaban los acervos fue la biblioteca de Celso en Éfeso, hoy Turquía, y ahí pues se vieron que ponían inscripciones, estatuas, la distribución de cada uno de estos libros. Pero lo que aquí vamos a hablar es las bibliotecas antiguas a partir de que en Roma se decreta como culto el cristianismo. Y con ellos va a haber un cambio rotundo en los libros, porque no nada más se va a utilizar el rollo, el pergamino, sino también el papel. Nuestra historia empieza en el año 476 después de Cristo, que es cuando se tiene como fecha la caída del Imperio Romano. Y es aquí para la extensión del cristianismo por todo el mundo, entonces conocido, comienzan a hacer copias de sus escritos, desde tanto de la Biblia como de los apóstoles, y a difundir todo lo que era el cristianismo. Y ellos en sus bibliotecas, por eso es tan importante, van a resguardar los tipos de libros que hasta entonces se conocían, que es el volumen o rollo hecho de papiro y pergamino. Y también, por ejemplo, en Roma se conocía la tablilla encerada que tiene la forma de códex o códice cuaderno. Los cristianos van a inventar el códex, que se utiliza en el pergamino, que se crea en Pérgamo en el siglo II, pero Eumenes II, y lo que va a permitir el pergamino es que se pueda doblar los libros, y algo muy importante, que se puede escribir por ambos lados del soporte. ¿Por qué se utiliza esta forma cuadrada? Porque era más fácil de transportar los libros que los rollos. Además, en el siglo XII comienza a distribuirse por toda Europa el papel, y se debe a las invasiones del Oriente, principalmente por los árabes. Pero dentro de estas bibliotecas en la antigüedad existen dos conceptos muy importantes. Para ellos, biblioteca es tanto un grupo de libros como el lugar donde se encuentran los libros. Hoy día nosotros podemos decir que hemos revivido esos conceptos, porque en un iPad, en una tablet o en un lector de libros podemos tener ahí nuestra biblioteca personal. De alguna manera eso es lo que tenían los antiguos con estas capsas o cajas, que era donde guardaban sus rollos. Pero repito, ya con el cristianismo van cambiando todos estos conceptos y comienza a crearse lo que se llama la biblioteca, el atril pupitre. Esto para ellos era su biblioteca, donde hay un asiento, tenemos aquí un atril donde leen los rollos o los libros, y este es su pupitre, este es su escritorium donde podían escribir, y dentro de él encontramos unos compartimentos donde se hallan estos libros.
¿sí? Los libros también los podemos encontrar en baúles, porque algunos de ellos los transportaban. Y la biblioteca se va incrementando. Encontramos tanto el baúl como el pupitre atlir. Y vean cómo aquí encuentran ustedes los libros. En algunos baúles el poseedor de los libros hacía sus lecturas. A partir del siglo II va a haber otro cambio por el incremento de los libros, que ya no solamente, repito, son los rollos o volúmenes, sino también los cuadernos. Y es aquí donde nos auxiliamos en las investigaciones de las estelas funerarias, de los sarcófagos, y esos motivos que ponían para recordar su memoria, pues nos ha ayudado a recrear cómo eran estas bibliotecas. Encontramos un elemento muy importante: el armarium. El armarium que ven ustedes, pueden ver aquí, tiene puertas, continúa con su atril, pero también hay algunos rollos, ¿sí? Aquí vemos leyendo un códice o cuaderno, pero también podían leer los rollos o volúmenes. Ya desarrollado el cristianismo, comienzan a crear estos monasterios, y es ahí como, dentro de sus reglas, tenían la obligación de leer libros que les ayudara a su espiritualidad, también libros para su liturgia, en donde leían los cantos que recitaban. Gracias a Casiodoro, los libros no solamente van a ser en cuanto a la religión, sino también un rescate por las obras paganas que denominaban ellos, y va a ser la copia de los libros de la antigüedad clásica. Y además de ello, se establece que existan en los monasterios las bibliotecas. En estas bibliotecas se van a resguardar los libros, repito, tanto cristianos como paganos. Y continuamos con estas bibliotecas de atril, pupitre, que no nada más se utilizan en los conventos, sino también en algunos cortes imperiales, que podían tener acceso al libro. Poco a poco se van incrementando estas obras, y empezamos a encontrar que se separa lo que va a ser el pupitre y del atril, pero sigue siendo este atril que giratorio para poder encontrar las obras. Otro de los recursos para nuestras investigaciones son los mosaicos. A través de ellos, y poder observarlos, pues pudimos conocer perfectamente cómo eran estos armarium, que, repito, se comenzaron a utilizar en el siglo II después de Cristo, en los cuales principalmente eran de madera, pero lo importante aquí es ver cómo colocaban los libros, totalmente acostados en una posición horizontal. Los mismos manuscritos de la antigüedad, de la era cristiana, nos ayudan a recrear ese mundo de las bibliotecas y de los escritorios. Vean, aquí está dentro de los muros, se encuentra el armario, repito, en madera, está terminarlo en forma de pirámide, y cada una de las charolas van guardando. Y este era el mundo del bibliotecario. La arqueología nos ha permitido conocer cómo estaban incrustados estos armarios. Aquí en México tenemos muy buenas huellas, como es uno de ellos, se encuentra en el Museo del Virreinato de Sinacantepec. Y vean, este es un vestigio muy importante donde se ve cómo metían las charolas de madera, y aquí apenas se alcanza a ver en dónde se ponían las puertas. Entonces, poco a poco van cambiando su forma, no solamente va a ser rectangular, sino también con un acabado en arco. Y posteriormente vamos a ver que los libros comienzan a cambiar, y ese armario se le quita las puertas y se vuelven estantes. Sin embargo, en las bibliotecas podemos encontrar que tenían tanto armarios como estantes, pero algo que se va a dar con el incremento de los libros es que los bibliotecarios comienzan a poner estos papelitos en las charolas, que nos indican, es como su catálogo, qué libros están ahí. El emplear tanto armarios como estantes no hizo de lado el seguir utilizando nuestros atriles giratorios y los pupitres
como depósitos de los libros, y era parte del mobiliario que tenía que tener las bibliotecas antiguas. Estos estantes, pues no todos podían ser tan grandes, algunos eran solamente con una charola, pero vean cómo continúan con esa posición horizontal y la manera que tenían el bibliotecario los poseedores de distinguir los libros era a través del color de las encuadernaciones. En las bibliotecas se fueron poniendo otros elementos que tenían mucho que ver con la biblioteca o con el poseedor. Por ejemplo, aquí empezamos a encontrar esferas del mundo, se habla de un lector científico, el reloj, y vean aquí, pues ya su pupitre va cambiando, ¿sí? Tiene su escritorium, su tábula y sus estantes. Y esto ustedes ya saben que son esos inventarios que servían, ¿sí? Poco a poco la biblioteca va tomando otra imagen. Y con este consumo de libros empezamos a ver que la biblioteca se extiende, empieza a tener un área dentro del monasterio o dentro de la construcción del palacio. Y el incremento de los libros, el tener estas charolas y estantes, pues no permitía visualizar correctamente. Repito, comenzaron a poner sus catálogos. Y aquí sucede un fenómeno fundamental, que es poner los libros inclinados para tener una mejor visibilidad de ellos y saber y sobre todo encontrarlos cuando los alumnos llegaban y los solicitaban con el bibliotecario. ¿Esto qué significa de tener los libros inclinados? Bueno, que dentro de su encuadernación comenzaron a poner estas incrustaciones metálicas para que no se cayeran o se maltrataran y sobre todo fueran visibles los textos. Junto a esto de las normas que hace Casiodoro es crear el scriptorium. Este scriptorium era donde se elaboraban las copias de los manuscritos, que en diversas ocasiones se encontraba junto a la biblioteca. Es la idea que nos dan, por ejemplo, la película El nombre de la rosa, pues eso ya habla de una biblioteca que se dedicaba exclusivamente a la copia y venta de manuscritos. Gracias a las miniaturas de los manuscritos, se han podido recrear cómo eran estos escritorios, en donde el amanuense o copista tenía su pupitre y era dirigido a veces por el bibliotecarius, que era el prefectus mayor, o antiquari, ¿sí? Así se les denominaba. Repito, este scriptorium no eran tan grandes, normalmente en las bibliotecas era una pequeña área donde se hallaba el copista o bien el anticuarios o bibliotecarios, los lectores, y aquí tenemos la biblioteca. Con la universidad, ya en el siglo XII, se comienza a tener tanto alumnos como profesores, comienzan a pedir libros, ellos requerían libros para a llevar sus estudios. Y a partir de aquí, ya no solo los religiosos, sino también los laicos, comienzan a poner se les llaman estacionarios, que van a ser lugares que se dedican a la copia de manuscritos. Ahí va a estar el oficial mayor, que es el anticuarius, el copista, a quien se le da la obra, se le pide ahí sacar su copia, iban los alumnos, profesores o gente de mucho dinero que quería obtener un libro, y en el escritorio, donde había un grupo grande de amanuenses, se repartían partes del libro, porque estaban escritos en fascículos que ustedes pueden ver aquí en la imagen. Eso, a cada amanuense se le daba una parte del libro y se dedicaba a esa copia. Entonces esto permitió hacer copias más rápidas y poder responder a la demanda que tenían estas universidades o también en las catedrales donde tenían centros de estudio.
y bueno, en las cátedras, porque así se llamaban las aulas, tenían igualmente sus bibliotecas, y se sabe que esta forma de poner el profesor al frente y los alumnos atrás se llama accipie, que significa en latín estar al frente. Y bueno, dentro de la cátedra podría haber todos los libros, tenían una pequeña biblioteca, pero al maestro, la clase, digamos, en términos actuales, que tocaba, se ponían los textos en este atril que siempre se ha usado, ¿sí? En la misma biblioteca iban los alumnos, el bibliotecario poco a poco se ve más rezagado, pero ahí tenía los volúmenes que podían ellos utilizar. Gracias a esto, pues el erudito comienza a hacerse de su studium, de su biblioteca particular, y vean cómo cambia de ese pupitre atril, del pupitre a lo que ya es propiamente un scriptorium, ¿sí? Tiene una tábula, está aquí el scriptorium, vean que está, no es totalmente plano como ahora, y eso se debe a la pluma de ave que utilizaban, que no podía escribir como el bolígrafo, porque si no se chorreaba y se manchaba todo. Pero dentro de la biblioteca continúan con el armarium, su atril giratorio, y vean todavía el baúl. Y notamos algo muy importante. Aquí sobre el baúl vean cómo los libros están parados, como veíamos, y se debe a esas incrustaciones. El incremento del libro, el tener los estacionarium, pues reactivó toda el comercio del libro que desde antes de la caída del imperio tenían los romanos, y se vuelve a desarrollar la función de lo que se denominaba el bibliópola, esto es el librero, ¿sí? Que junto al scriptorium pues tenía ahí su tabula taberna, bueno, su taberna libraria, que es la librería, y tenían armarium, sus atriles, y continúan con estos cofres. Este manuscrito es un buen ejemplo que nos pone cómo era la actividad en el libro en esta antigüedad. Está el erudito que se dedica a conocer la doctrina, la enseñanza y también el comercio. Pero todo este incremento de obras, de lectores, cómo va creciendo, pues ya o el cambiar de armario a estantería, que poco a poco va teniendo más espacio, pues el bibliotecario tiene que tener esos controles, y es lo que le va a obligar por primera vez a partir del siglo XIII colocar sobre las encuadernaciones de los manuscritos pues el título o nombre del autor, ¿sí? Y asimismo vemos un cambio muy importante dentro de las bibliotecas, que los libros ya no nada más están inclinados, vean cómo ya están totalmente rectos, porque continúan con su guía que va a ser las encuadernaciones, y también porque, repito, ponen esa papeleta, y lo vemos que se da este cambio tanto en los monasterios como en las bibliotecas personales. Y aquí vemos otro cambio. Comienzan los libros ya no nada más estar totalmente erectos, sino también inclinados, sino también comienzan a ponerlos con el canto lateral hacia fuera. Vean aquí, es un claro ejemplo del incremento de las bibliotecas, que ya los libros están totalmente verticales, ya no son horizontales, y los cambios y los cantos hacia afuera. Con la imprenta, pues las bibliotecas incrementan totalmente, los lectores también, el humanismo, que le da un gran impulso a rescatar todos estos manuscritos y pasarlos por la imprenta para poder difundirlos, pero sobre todo para preservarlos. Entonces la labor de los bibliotecarios va a incrementar. Los usuarios ya no nada más son los de la congregación, sino también algunos laicos. Y esto va a producir pues un nuevo sistema de protección de los libros, que va a ser encadenados. Entonces aparecen lo que se llaman las
Biblioteca Libri Incatenati, que significa la biblioteca de los libros encadenados. Vean cómo está el librero y continúan con la tábula y su excedra o asiento. Y para poder controlar, ya vean la estantería, ya tiene dos frentes. Y poder controlar y ubicar las obras, pues ellos tienen su Registra Librorum, que es como se dice ahora, los catálogos que ponían aquí, ¿sí? En estos ponían aquí la lista de libros que se encontraban en este librero ya, y eso era la manera en que ellos controlaban los libros. Hay algunos libreros que tienen sus libros encadenados y ahí mismo su pupitre. Y bueno, esto era principalmente cuando los estudiantes iban a consultar obras mismas que podían estar dentro de, no todos eran estanterías, sino de varias charolas, a veces eran de una, y en estos pupitres ponían los libros encadenados que vendrían siendo los libros oficiales de cada una de las materias. Aquí en México todavía existen algunos vestigios, no tienen la cadena, pero sí el hoyo donde se le ponía. Podemos encontrarnos en nuestro fondo antiguo de la Biblioteca Central, y un hermoso ejemplo está también en la Biblioteca Armando Olivares de la Biblioteca de Guanajuato. Y bueno, vean cómo estas etiquetas de las que hablaba que ponía el bibliotecario y sus cadenas. Pero la gran innovación es poner ya no nada más los libros así verticales, sino poner el canto hacia afuera. Y esto se debe porque el bibliotecario va a tener, no podía, repito, por la altura, va a hacer una nueva manera de control de estas bibliotecas, y es poner inscripciones manuscritas en el canto lateral, que vean, este es un grabado, y que se podía identificar rápidamente los libros, ¿sí? Estos que tienen ustedes en esta imagen, como dice aquí, está en la Biblioteca José María Lafragua, que es de la Universidad de Puebla. Vean, esto lo hacía el bibliotecario. Normalmente, cuando era una autoridad eclesiástico o un autor clásico, ponían el retrato en medio, el nombre del autor, el título de la obra y abajo incluso el tomo, ¿sí? Esto está en el Estado de México, la anterior en Oaxaca. Y esta era la manera que se controlaban las bibliotecas antiguas, ¿sí? Esto está en el fondo antiguo de nuestra Biblioteca Central. Vean la etiqueta, nos pone Suárez, Disputaciones, tomo 1 y 2. ¿Sí? Habla de la organización de las bibliotecas, porque el Tejuelo, que ahora conocemos, aparece después. Al incrementarse la labor de los bibliotecarios, pues los impresores, los editores y encuadernadores se dan cuenta de la necesidad de un nuevo control y comienzan a ponerle, cuando salía el libro de la encuadernadora, a poner el nombre del autor para identificarlo ya en el lomo, ya no es en el canto. Entonces, a partir del siglo XVI, esto va a ayudar mucho a los bibliotecarios, porque el Tejuelo, como actualmente lo conocemos, esto aparece y es propio del siglo XVIII, y se debe porque antes las encuadernaciones se hacían en piel sobre madera. Aquí ya las encuadernaciones es en cartón con piel o en pergamino, que bueno, en el pergamino se ponía manuscrito y aquí ya en piel se ponía con base en fuego. ¿Sí? Otra de las tareas para el buen funcionamiento de la biblioteca era la limpieza. Sí, el bibliotecario, además de llevar el control, de hacer los préstamos, incluso a veces encargarse de las copias, con la imprenta ya no tanto, pero sí va a tener que ver qué libros se producen para comprarlos, pues se dedica a la conservación de los textos. Todo esto va a revolucionar la imprenta, las bibliotecas, tanto de particulares como en los conventos. Y vemos que retoman esa forma en su arquitectura de poner los nidos que veíamos en los romanos, pero aquí ya son las estanterías en las paredes, dejar enormes espacios para los lectores. Sí, aquí a veces hay una especie de pupitre, de charola para leerlo, o también
que sirven como asientos. Estos actualmente los pueden ver en nuestra Biblioteca Palafoxiana de Puebla. Y vean, continúan con los retratos. Y bueno, otra de sus labores va a ser tener el catálogo de su biblioteca. Era así como era, los libros son una joya, no nada más por lo que cuestan, sino porque es ese pasado escrito que les permite conocer y crear nuevas teorías para poder avanzar. ¿Y qué hace el bibliotecario ante este mar de libros? Bueno, comienza a poner dentro de los libreros, pues este tipo de catelas que les va a ayudar a la organización y localización de los libros y hacer su catálogo manuscrito. En este hermoso grabado nosotros podemos ver claramente cómo se organizaba por libreros, por charolas, los libros y además que iban poniendo de qué materia eran. Por ejemplo, un libro de diplomática, este tomo van a decir está en el librero 12, en la charola D y es el libro número 3. Ese era el sistema de catalogación y organización de las bibliotecas antiguas que se trasladó aquí en el Nuevo Mundo. Un claro ejemplo es la Biblioteca Palafoxiana, que vean, continúa con el número de librero, las cartelas y también con sus charolas. Sí, esta es la manera en que se organiza. Hoy día estos papelitos, como no se pueden marcar las encuadernaciones, es el número de libro. ¿Sí? Vean cómo estos sistemas no han cambiado tanto en las bibliotecas antiguas. Pero las bibliotecas antiguas no nada más van a tener libros, también monedas, obras de arte, estatuas, objetos de ciencia, porque recuerden que la biblioteca ahora es un universo, un microuniverso. Si nosotros queremos conocer a una persona en lo que piensa, basta ver los libros que leen, lo que hay dentro de ella para conocer lo que él desea saber, ¿sí? ¿Cómo es esta persona? Por eso el libro es tan importante. Y bueno, tenía que tener el registro, el inventario de estos objetos y como van a incrementándose los conocimientos, se crea el atril de Noria, en donde ponían aquí cuando un investigador está utilizando diferentes obras, bueno, aquí las iba poniendo, cada una de esas obras le va dando vueltas y es como va citando todos estos ejemplares. De estos escasos ejemplares que existen hoy día en el mundo, ahí no recuerdo bien si son 3 o 4, uno de ellos originales lo encontramos en la Biblioteca Palafoxiana. ¿Y qué significa este nuevo universo de bibliotecas? Es que vean cómo cambia. Ya no es ese pupitre, ya no es esa biblioteca atril, sino ahora tenemos las tábula o mensa, que son las mesas, con la silla, ¿sí? El lector cambió. Y aquí junto a la mesa vamos a encontrar los atriles, ¿sí? Poco a poco nuestras bibliotecas van cambiando, pero otra de las labores que tienen los bibliotecarios es a esta grandeza, a los préstamos, era las marcas de propiedad. ¿Qué significan estas marcas de propiedad? Es decir, este libro es mío, este libro pertenece a tal acervo. Y van a utilizar diferentes medios. El más antiguo y que aún utilizamos es Ex Libris Manuscrito. Vean, este es de Juan de Zumárraga, que está actualmente en nuestra Biblioteca Nacional. Pero el bibliotecario lo que hacía era poner esta nota que dice, pertenece este libro a la librería de este convento de San Miguel de Chapultepec, y vean la sentencia para quien lo robe. Hay excomunión mayor reservada por su santidad al que usurpare de dicha librería, ¿sí? Ponían muchas sentencias para evitar el robo. Los libros pues iban pasando de poseedor en poseedor, por lo que encontramos pues muchos ex libris. Pero pues a veces esta hoja la quitaban, por lo que no nada más ponían el ex libris, sino también los sellos, y había dos, el sello en seco y el sello lacrado. El robo se incrementaba, no lo podían controlar, y en México tiene la dicha de haber creado el mejor sistema para evitar el hurto, que es lo que hoy llamamos marcas de fuego. Para eso utilizaban el mismo marcamo
que el hierro con el que hacían los sellos lacrados y en seco. Este se encuentra hoy en el Museo de Artes Gráficas en Guadalajara, Jalisco. Y utilizaban ese sello que tenía su nombre y su insignia para colocarlos en los cantos de los libros. Esto no podían quitarlo, al menos que mutilaran o refinaran el libro, lo cual alteraba el texto. Entonces, esto se da aquí en México, en las bibliotecas de la Nueva España, porque pese a que ponían su sentencia que mandó a poner el Papa a la entrada de las bibliotecas, de que hay excomunión para quien lo robe, los libros seguían perdiéndose. Entonces, el bibliotecario novohispano pues crea estas marcas que se difunde por toda Nueva España. Y como ven, el bibliotecario nada más tenían que poner el número del libro, la etiquetita, sino también la marca de fuego. Estos libros están en el fondo antiguo de nuestra Biblioteca Central de la Universidad. Y además de eso, el bibliotecario tenía, a partir del siglo XV con la imprenta, tuvo otra labor y otro proceso que va a ser muy importante en las bibliotecas, que va a ser lo que se denomina la censura eclesiástica. Y bueno, en lo que es el reino de la corona española se crea la Inquisición y dentro de la Inquisición, digamos ahora en términos actuales, hay un departamento de revisores de libros. Estos lo van a hacer teólogos al inicio, son los dominicos y ellos crean el concepto de los libros prohibidos. Estos libros prohibidos son aquellos que van en contra de la religión cristiana, en contra de la corona, que son hechos por los herejes. Y cuando un libro se prohibía, pues los inquisidores hacían una especie de ceremonia en donde se quemaban. Esta idea de libros de prohibidos, pues llegó aquí a la Nueva España, es el grabado de un artista poblano de Nava. Y bueno, aquí también se hacía esa quema de libros. Esto obviamente dañó mucho la producción, el comercio de libro y libreros, encuadernadores, impresores se quejaron y decían, bueno, es que prohíben la obra cuando a veces son partes. Entonces, en el siglo XVI se crea el índice de libros prohibidos y el término expurgados. ¿Qué es esto de expurgar? Bueno, quitar algunas partes de los libros. Para ello se utiliza como medio de comunicación los edictos, que son enormes, son casi de un metro, que mandaban a pegar en las plazas públicas afuera de las iglesias y que llegaban al archivo de las parroquias o de las bibliotecas, ahí tenían que estar y era donde decían qué libros tenían que prohibirse y cuáles tenían que expurgarse. Y eso, para eso, los únicos que podían quemar libros eran los inquisidores y en las bibliotecas se crea un nuevo espacio, ¿sí? Que se denomina el infiernillo. Esta es la biblioteca palafoxiana, del lado izquierdo entran a consultar los libros, pero aquí encontramos este armario, que como se dice es el infiernillo, porque ahí el bibliotecario ponía esos libros prohibidos para cuando el revisor fuera, hiciera sus visitas, los recogiera y se los llevara. Algunos los ponían en baúles o en áreas secretas de las bibliotecas para que no estuvieran ahí con los usuarios. Y bueno, estos revisores iban constantemente a las bibliotecas y dejaban tanto el bibliotecario cuando expurgaba como el revisor las huellas en los libros. Ven aquí, como dice, corregido según el expurgatorio de 1640 por comisión del Santo Oficio de la Inquisición de México. Carlos de Sigüenza y Góngora, que además de ser un gran escritor, va a ser un corrector y revisor de libros. ¿Sí? Tenía que ser gente muy docta. Y vean cómo van dejando el bibliotecario, por eso son importantes estas notas, porque podemos nosotros saber quién era el bibliotecario, ¿sí? Y cómo va dejando las huellas de qué libro ha sido expurgado. Una obra podía ser expurgada durante diversos años y varias veces, ¿sí? ¿Cómo se ven estos expurgos que hacía el bibliotecario? Bueno, tachaba el nombre del autor y vean cómo pone autor damnatus, que significa autor condenado, dejaba aquí su inscripción de que allá
pueden leerlo porque ya ha sido expurgado y consiste en tachar partes del libro, ¿sí? Algunos son meramente oraciones, páginas completas y a veces capítulos, por lo que ponía el bibliotecario su sentencia que ha quitado esa parte y eliminaba los cuadernillos. A veces, pues la tinta era muy cara, ponían papeles para quitar esos textos. Pero el expurgo, la censura, no solamente se daba en los textos, también en las imágenes, ¿sí? Cuando los cuerpos estaban desnudos, por ejemplo, aquí son de las mujeres ilustres de Boccaccio, y es Juana la Papona, que era un papa, pero era mujer, y justo cuando da a luz, apenas se ve aquí el bebé que nace, pues obviamente esta imagen tenía que estar censurada y expurgada. En el siglo XVI se crea un nuevo concepto de biblioteca en donde ya el discurso no solo está en los libros, sino también hay un nuevo lenguaje que es a través de las imágenes. Sí, con la Biblioteca Vaticana es la que va a poner la muestra y ellos retoman esa idea de la Biblioteca Universal de Alejandría, pero también de los romanos, de poner todo lo que es la imagen en donde en la base se van a encontrar la doctrina a través de los libros y cómo de esa base, ese fundamento que se encuentra en los libros, se crean nuevos pensadores y de qué manera se va difundiendo en el mundo. ¿Sí? Vean aquí en estas bases se encuentran los libros y dentro de los murales se encuentra toda la historia de las bibliotecas. Sí, desde que el hombre creó la escritura, bueno, aquí Babilonia, Alejandría, todo se va a encontrar ahí y se vuelven a retomar estos gustos por la Biblioteca Universal. Se traslada, por ejemplo, esta es la Biblioteca del Escorial en España y vean el uso de imágenes, los libros, poniéndolas con esa idea que tenían los romanos. El utilizar tanto concepto, equipo o materiales científicos como religiosos. Pero esto no nada más se da entre los particulares, sino también en los monasterios, donde continúan con esas cartelas, pero aquí las estatuas nos van a decir a qué materia pertenecen y los atributos, por ejemplo, la gramática, y aquí tenemos que hay gramáticas griegas y latinas. Sí, es todo un discurso y esto lo encontramos en nuestra biblioteca palafoxiana que tenía en estas partes, todavía se encuentran, están resguardados algunos bustos y algunas pinturas. ¿Sí? México tiene la dicha de tener de los acervos antiguos más importantes en América, de tener libros únicos en el mundo, está la Biblioteca Palafoxiana, la Biblioteca Francisco de Burgoa, algunas de ellas se conservan todavía en iglesias como la Biblioteca Pública de Michoacán, que vean, continúa con esto de las estatuas, la distribución en dos áreas, la Biblioteca de la Universidad de Guanajuato, Armando Olivares, y la Biblioteca Elías Amador de Zacatecas, pero hay en todo nuestro país. Y bueno, uno de los acervos o instituciones más importantes que custodian estos libros es nuestra universidad, que no solamente tiene la biblioteca central, sino en diversas de sus facultades, como la Facultad de Derecho tiene un acervo impresionante, la Facultad de Ciencias, el Instituto de Investigaciones Filológicas acaba de adquirir una biblioteca antigua. Y además de eso, pues custodia nuestra Biblioteca Nacional. ¿Por qué la universidad tiene esa labor? Pues simplemente porque ahí, repito, se encuentra toda la memoria del mundo. Veamos nuestros murales de la Biblioteca Central que habla desde la antigüedad, el desarrollo del hombre, la ciencia, porque ahí se halla todo lo que es el hombre y todo lo que es la humanidad. De ahí su importancia y pues muchas gracias por escucharme. Estimada maestra Alvia, muchas gracias por compartirnos un tema de una forma tan ilustrativa, pero además tan amena como tú lo puedes hacer. Pues muchas gracias. Y bueno, ahora pues vamos a pasar a
la parte de las preguntas y las respuestas. Y por ello me dirijo, chicos que están presentes en la sesión de Zoom, ¿tienen alguna pregunta? Y bueno, si no, le cedo la palabra a la licenciada Adriana Liñán para que nos comente si hay algún comentario, alguna pregunta a través de nuestro chat en Facebook, si somos una. A quienes están en Zoom, porfa, levanten su manita y enciendan su micrófono si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, si gustas, Juanjo, en lo que se animan los asistentes en Zoom, vamos a darle paso a las preguntas de Facebook. En Facebook hemos tenido más de 100 vistas en el streaming y algunas felicitaciones. Bueno, muchas felicitaciones, muchos corazoncitos, muchos me gusta. Como Mari Carmen León dice, excelente conferencia. Josefina Aguilar Amador también nos dice, buenos días, excelente ponencia. Y vamos con la primera pregunta. Esta es de Liz Espitia. Nos dice, ¿el cambio en la arquitectura de bibliotecas, la evolución de materiales e incluso los distintos muebles usados en cada época tuvieron influencia en las ideas compartidas en los libros? Es decir, ¿en la evolución del pensamiento de los escritores? Muchísimas gracias por la pregunta. Y claro que sí. Como iba avanzando el pensamiento humano, recuerden en las bibliotecas romanas decían aquí están los libros griegos, aquí están los libros latinos. Pero va avanzando el pensamiento en nuevas materias, la física, la astronomía, la diplomática, la historia, la historiografía, la paleografía. Todo ese mundo de materias es como se iba organizando las bibliotecas y se incrementaban los libros y veíamos ahí que ponían el número de librero, la materia, la charola y el libro. Entonces sí, el mobiliario, como podemos ver, pues de ser esa capsa, donde, esa cajita donde llevaban los libros o ese atril en donde pues en algunos compartimentos tenían algunos tomos, pasa a estas monumentales bibliotecas que van creciendo. También con la imprenta se crea un nuevo tamaño de libro. Normalmente antes de la imprenta pues miden de 30 a 35 centímetros los libros. A partir del siglo XVI y con Aldo Manuncio se crea el libro de bolsillo, el octavo, que es el libro pequeño. ¿Y esto qué significa? Que el lector ya es una lectura privada, ya el lector porta el libro con él. Ya no están nada más en las bibliotecas. Entonces, ve, por ejemplo, ese atril de Noria para ver varios libros a la vez, pues ya el escritorio, la mesa que teníamos, ya no era suficiente y se crea la mesa y la silla como ahora estamos acostumbrados. Y claro, sí, mucho tiene que ver el desarrollo del pensamiento del hombre que se ve identificado en la construcción de las bibliotecas. Por eso la historia del hombre va de la mano con la historia de las bibliotecas y del libro. Excelente. Y bueno, en Facebook seguimos acumulando felicitaciones. Juan Martínez, excelente tema. Él es del Colegio Alzate. Aisbeth Castillo, felicidades. Ana Karen también nos dice felicidades. Leslie Reynoso dice, muchas felicidades por esta segunda conferencia. Estuvo muy bien la presentación. Felicidades y me gustó mucho este tema. Y ahora vamos con otra pregunta. Esto es de Marta. Como experta, ¿cuál es en su opinión el futuro de las bibliotecas? ¿Cómo van a ser? Pues para mí, aunque veo las ventajas de las bibliotecas digitales, por ejemplo, aquí está mi iPad, en donde hay más de 500 libros y los celulares, o sea, eso es maravilloso. Y cuando uno lee manuscritos antiguos como los que vimos en las ilustraciones, hacer la pantalla grande, bueno, para la paleografía es fantástico porque hace una imagen extraordinaria. Y bueno, eso es pues imprescindible. Pero como ahora vamos con la energía, pues no siempre, si se me acaba la luz o no tengo señal, puedo consultarlo.
Por lo tanto, el libro objeto pues no se va a perder. Está cambiando, pero no se va a perder. Si se dan cuenta, cuando, excepto los libros de arte, pues el libro sigue siendo igual, incluso las tablets que viene como la tableta de arcilla, ¿no? Que veíamos en los romanos, es exactamente el mismo concepto. Y el ese escritorio, un atril, pues es igual lo que hacemos. El libro ha cambiado en cuanto a su tecnología, pero no tanto en su presentación. Entonces, no va a cambiar, las bibliotecas van a seguir igual. Tenemos que seguir atesorando esos acervos, que ahora no nada más son libros, también periódicos, revistas, grabados, porque es nuestra memoria. Y lo que podemos decir que no es útil para mí, pues para quien venga, va a ser útil. Y, por ejemplo, aquí en México hemos encontrado libros que se consideran perdidos, y no nada más antiguos, sino del siglo XX. Se dice, bueno, fulan, tal autor escribe esta obra, pero no se conoce. Y de repente encontramos ahí en estas bibliotecas un tomo. Entonces, de ahí la importancia. Yo creo que van a seguir igual. Vamos a tener libros físicos y también libros digitales que son una maravilla. Yo no estoy en contra de ellos, al contrario. Muy bien, tenemos una pregunta que va de la mano con lo que nos acaba de responder, que es Aisbeth Castillo, dice, ¿cree que los libros físicos en un futuro existan? Bien, ya nos respondió, pero no sé si quisiera comentar algo más al respecto. Sí, claro, además, bueno, para los que somos lectores, el libro físico es una necesidad, porque despierta todos nuestros sentidos, ¿no? El olor cuando uno llega a una librería, el tacto cuando los ve, la vista y hasta el gusto, dicen que porque cuando pasa uno las hojas, ¿no? Pero también el gusto de leer una buena literatura. Entonces, los libros físicos van a continuar. Qué buena noticia nos ha dado, porque no hay nada como tomar el libro, agarrarlo, leerlo, incluso hasta ir a comprarlo o que te lo presten. Regresen, sí, pero libros. Acuérdense que libro prestado, libro olvidado. Exactamente. Bueno, como le comentaba, seguimos acumulando felicitaciones. Elide Mendel nos dice, encantada con la conferencia. Luciana Gutiérrez, felicidades, excelente conferencia. Celeste Torres, felicidades, gran conferencia. Y vamos a otra pregunta. Emiliano, ¿en qué momento aparece el libro como lo conocemos hoy? Es decir, empastado y con hojas en lugar de papiros. ¿Dónde puedo encontrar información al respecto? Qué buena pregunta. Bueno, el libro que utilice el papel encuadernado como lo tenemos ahora, pues empieza con, repito, desde el siglo XII, pero impreso a partir de 1455 con Gutenberg. Pero el papel de pulpa de la corteza de árbol, pues ya es propio del siglo XIX. ¿Sí? Y dónde puedes encontrar bibliografía, en cualquier, hay excelentes libros sobre la historia del libro, que hay una colección extraordinaria en nuestra biblioteca central, pero también por ahí hay en internet, yo escribí uno que se llama El Libro Antiguo y ahí encuentras la información y es de libre acceso. Muy bien. En Zoom ya tenemos a alguien que se haya animado a hacer alguna pregunta o nos vamos con otra pregunta de Facebook. Alcen la manita, chicos. Siguen tímidos por allá, entonces vamos a darle paso a Facebook. Jade Montserrat Cabrera Bernal nos dice, ¿cuál es la relación de la evolución del humano con la trascendencia que han tenido las bibliotecas? Muchísima. Jade, muchas gracias por la pregunta y es total. Mira, lo decía casi al final. Si tú ves la ordenación de las bibliotecas por temas, eso cuando es una biblioteca personal o de una institución, es como su ideal de conocimientos, ¿sí? Los libros que uno compra es lo que quiere saber, es lo que quiere aprender, ¿sí? Y basta ver esa biblioteca para conocer a la persona. Entonces van de la mano. Sí, los autores que uno lee,
por ejemplo, ahora que está tan de moda el anime, pues lo ve uno y pues es maravilloso esa manera de lecturas, ¿no? Y habla de un joven. Sin embargo, también puede haber este tipo de textos dentro de bibliotecas de otras personas. Entonces, va muy de la mano la biblioteca, tu misma biblioteca personal, lo que tú lees es lo que tú eres. Entonces, va muy de la mano. Lo que tú lees es lo que tú eres. Qué bonito está eso. Vamos con otra pregunta. Esta es de Josefina Aguilar Amador. ¿Qué consejo le proporcionaría a los jóvenes para que desarrollen el gusto por la lectura? Qué buena pregunta. Pues visitar estas bibliotecas. En serio que, y se los digo por experiencia, yo no conocía las bibliotecas antiguas cuando estaba recién ingresada en la universidad. Yo, como se dijo, estudié letras clásicas. Y llegó un chico pidiendo gente de servicio social o que ayudara a acomodar los libros. Este chico trabajaba en el fondo antiguo de la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Y yo quise ir. Cuando bajé a esos depósitos y vi ahí los libros manuscritos, unos de coro, fue amor a primera vista. Y quise aprender a leerlos porque están en otro tipo de escritura, en otro soporte, y quise saber de ellos, y bueno, fue lo que me dio camino. Pero si ustedes van y visitan las bibliotecas, en serio que cualquier libro, es un impulso, uno ve un libro y luego el dedo lo saca y a verlo, a leerlo. E, igual resulta en las librerías, que ahora hay hasta son cafeterías, ¿no? Entonces, visiten las librerías de viejo, que se van a enamorar ahí en Donceles. Hay tantas cosas, mapas, bueno, se pierde uno en el mundo libro y es así como poco a poco se va uno leyéndolo porque tenemos la facilidad de leerlo o los audiolibros, pero yo creo que visitando bibliotecas, librerías, es como se puede incitar a la lectura. Es algo innato del hombre conocer, y una manera de conocer pues es a través de la visita a bibliotecas y librerías. Y cuando hago bibliotecas, bueno, si tenemos la dicha de verlas físicamente, pero también hay bibliotecas virtuales, hay recorridos. Y yo ya en la actualidad, pues hasta puede uno, por ejemplo, hace poco que fue el aniversario luctuoso de Dante, ver los manuscritos originales. La Biblioteca del Vaticano ya abrió su biblioteca y su archivo, y eso es un lujo. Y bueno, nuestra biblioteca central, que ahora abre de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, ¡ay, en serio que eso es un regalo enorme! Entonces, pueden visitar bibliotecas, tanto física como virtualmente. Creo que eso les va a ayudar mucho a incitar a la lectura. No por nada dicen que de la vista nace el amor. Ahora vamos a Facebook. La licenciada Manuela Giral, nuestra directora, tiene una pregunta. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Doctora Elvia Carreño Velázquez, gracias por su ponencia. La disfruté muchísimo y creo que para todos nuestros alumnos, y estoy viendo sus reacciones, esto es una motivación más para acercarse al mundo de la historia y del libro, o del libro que cuenta la historia, o la historia que cuenta el libro. Y nos despierta a usted ese amor por visitar las bibliotecas, lo cual me permite recordarles a todos que esta maravillosa Universidad Nacional Autónoma de México es casa de dos grandes bibliotecas. No solo tenemos la biblioteca central, como comentaba la doctora Carreño, sino que también somos sede de la Biblioteca Nacional. Es decir, el país nos ha dado en custodia todos estos libros que forman parte de la historia de México para que los podamos albergar y cuidar. Una visita al fondo reservado de la Biblioteca Nacional, créanme, es como un viaje por la historia. Así es que ya saben,
que pueden solicitar, pueden ir ustedes solos como individuos, pueden solicitarla con su escuela y venir un grupo de alumnos para que les abran sobre todo la parte de fondo reservado, donde desde las condiciones en las que están los libros, que están guardados en bóvedas especiales, que los sacan con guantes, que es literalmente, la doctora hablaba del sabor de la historia, aquí se huele la historia, se vive la historia, no dejen de hacerlo, es un privilegio, pero está en su ciudad, no tienen que viajar a otro país, está en su ciudad, está en su universidad, porque todos ustedes son UNAM, y vengan a visitarla, vale la pena la verdad, es una biblioteca hermosa, muy moderna, y el fondo reservado de esta biblioteca no hay par en el país, por supuesto. Gracias. Sí, comparto totalmente su opinión. Nuestra universidad tiene acervos muy, muy, muy importantes, muy valiosos y muy hermosos. Y sí, la universidad tiene a su cargo la Biblioteca Nacional, que además dentro de su estructura del fondo antiguo que mencionaban, tiene lo que se llama la Sala Mexicana. Y en esa sala mexicana, que arquitectónicamente es bellísima, tiene la forma de ese atril circular, así cónica, cuando vean se van a acordar de mí, se encuentran los impresos, desde los impresos iniciales que se hicieron aquí en México, hasta los más emblemáticos de nuestra literatura. Entonces eso solamente en esa área, y lo crearon investigadores de la universidad. Y bueno, yo estoy en el Instituto de Investigaciones Filológicas, en donde hace unos 3 años se adquirió también una biblioteca antigua que era de los misioneros del Espíritu Santo y que está abierta a todo el público. Y bueno, la biblioteca se modernizó, es bellísima y de igual manera pues yo los invito a conocerla. Muchas gracias, licenciada Giral. Pues tenemos una participación muy activa en Facebook, así que si me lo permite, otra pregunta más. Gabriela Méndez Henderson nos dice, muchos consideran que un error del sistema educativo es que introduzcan a los jóvenes con clásicos literarios, que a pesar de su calidad, pueden ser abrumadores para las personas que no están habituadas a la lectura. ¿Qué opina a este respecto? Bueno, los clásicos yo no creo que abrumen, sino son un placer, pero por eso existen diferentes ediciones. O sea, si les dan a ustedes la Eneida de Virgilio en latín, pues van a decir, bueno, está en latín, ¿cómo va a leer esto? Si se los dan en una traducción que sirve para filólogos, pues tampoco se va a entender. Si les dan una versión rítmica, pues estará muy bonito el ritmo, pero tampoco. Bueno, ¿y qué ha hecho? Y sobre todo los clásicos de la universidad, ediciones estudiantiles, ediciones que tienen una introducción que va a servir para comprender la importancia del texto, sus contenidos, saber del autor, pero también que la traducción está adecuada con un lenguaje que es más accesible. Y hay tanto ediciones juveniles, así les llaman, como ediciones infantiles. Entonces, yo no creo que abrumen. Lo que hay que buscar es ese tipo de ediciones de acuerdo al lector que la requiere, ¿no? Y bueno, hay unos libros magníficos que recrean la lectura y bueno, ahora con los libros digitales hablan, no sé, del Coliseo, le pica y llega uno al Coliseo. No creo que abrumen, sino creo que hay que ver el tipo de lector y el libro que le voy a dar. Muy bien, maestra. Ahora vamos con otra pregunta de Facebook. Edel Cid, espero que no sea repetitivo. Sin embargo, nuestros estudiantes, las nuevas generaciones, son personas digitales que prefieren en su mayoría los libros digitales que los impresos. Hay mucho trabajo que hacer para invitar a los libros impresos. Una maravilla. Bueno, esta no era pregunta, era un comentario. Lidia Soto nos dice, muchos jóvenes que empiezan a leer tienen malas experiencias por empezar el hábito de la lectura con libros complicados o libros que no gustaron y terminan con una mala idea sobre la lectura. ¿Cómo podemos quitarnos esa mala idea sobre la lectura
para motivarlos a volver a intentar leer? Bueno, pues a través de este tipo de eventos como el que ahorita están haciendo, no sé, yo creo que espero que haya despertado la necesidad de ir y conocer estos libros antiguos, es una manera de hacerlo. Y creo que si tienen malas experiencias, está en revisar los programas de estudio para donde es una labor conjunta de pedagogos, especialistas, para guiar bien a nuestra juventud. Repito, yo no estoy en contra de los libros digitales. Yo soy lectora de libro digital y vi muchas ganancias en ello, como también pérdidas. Por ejemplo, ahora que estuvo Irene Valleja aquí en la UNAM, pues yo compré el libro digital y pues tuve que ir a comprar el libro físico para que me lo autografiaran. Y le decía, oye, mira, yo compré los dos. ¡Ay! Me gané un abrazo y unas felicitaciones. Pero creo que, por ejemplo, este libro de Irene Vallejo, El infinito del junco, vean si tienen la oportunidad de leerlo, cómo es que a través del hecho histórico de contar la historia del libro, pero esa historia que se hace con un lector general, un lector simple, nos mete a este mundo del libro y de las bibliotecas, y ahí está la forma narrativa del autor, y es un libro que ahora se está volviendo un clásico por cómo el autor lo escribió, pero también cómo el lector lo recibió. Nos hacía falta una obra que nos recordara esa forma en que ha obtenido el libro y que, repito, está en digital. Creo que lo que tenemos que hacer es, y eso es algo que también he visto, que los estudiantes no nos quedemos con lo que nos dice el maestro, sino también nosotros explorar otras lecturas. Y es ahí donde nosotros vamos a encauzar nuestro gusto por la lectura. Sí, mi esposo es ingeniero, y aunque tiene su sección en la biblioteca, pues yo no toco sus libros, pero eso no significa que son horribles, pues no va conmigo, ¿no? Pero creo que eso es lo importante, ¿no? Que no nos quedemos como estudiantes con lo que nos da el profesor, sino agarrar y empezar a explorar el tipo de lectura que yo como estudiante me gusta y dedicarle tiempo a ello, sea en digital o sea en físico. Y bueno, ahora están hasta los audiolibros, ¿no? Entonces creo que ahí está en que no nada más es la queja del estudiante, sino también que él explore, que él quiera conocer qué es lo que quiere saber, pues ahí está el libro. ¿Qué es lo que quieres saber? Ahí está el libro. Qué bonitas palabras, maestra. Y por último, porque se nos termina el tiempo, tenemos una pregunta más. Es de Juan José. ¿Qué nos puede compartir sobre la famosa Biblioteca de Alejandría? ¿Quedó algún legado de esta? Bueno, la famosa Biblioteca de Alejandría no queda nada. Solo lo de los relatos, repito, lo que está en Estrabón, él nos dice cómo era. Después se empiezan a hacer mitos. Uno de ellos es que la quemó Julio César, que no, ya se demostró históricamente que no fue así. Pero gracias a las referencias bibliográficas sabemos que existió. Restos arqueológicos no hay nada, no existen. Y cuando es la caída del Imperio Romano, antes en Constantinopla, ahí hay una universidad en donde tiene una gran biblioteca y es donde se van a empezar a resguardar muchos manuscritos. Se dicen que algunos son de los manuscritos alejandrinos y es lo que se conoce de ellos, pero ya con la entrada del cristianismo y el cambio de soporte, pues esos papiros se pasan a pergaminos y eso es lo que sucedió con la Biblioteca de Alejandría. Que existen pocos papiros en la actualidad porque como es de una corte, un tallo de una planta, pues se quiebran y se rompen, entonces se han perdido, pero se retomó ya a partir del año 2000 esta idea y con la UNESCO de hacer la biblioteca, la nueva biblioteca de Alejandría, en donde se han donado muchos libros y bueno, México donó
ediciones facsimilares de todos sus códices. Entonces está todavía ese concepto de biblioteca universal y que se ha retomado, y muchas bibliotecas se han perdido por las guerras, estamos viviendo una, y también por las ideas que, como veíamos en la Inquisición, los quemaban, pues otros momentos históricos lo han hecho. Y bueno, el hombre mismo ha desaparecido su pasado por el miedo que tiene a él. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Y regresando a la Biblioteca de Alejandría, solo repito, nos quedan los relatos y el actual concepto que se tiene, que en la misma Alejandría lo han construido, pero son bibliotecas muy modernas. Pues muchas gracias, maestra Elvia, por tu participación. Tu conferencia, pues, es sobradamente, como ya nos dicen nuestros, quienes nos están siguiendo, pues, ha gustado mucho. Muchas gracias. Tuvo un gran éxito. Digo, aparte de que hoy amanecimos, pues, con un mejor día, con una mejor señal, que no fue el caso de ayer. Se nos complicaron un poquito las cosas al iniciar el día. Y, pues, muchas felicidades por eso. Te agradecemos mucho esta participación. Ojalá que no sea la última en la que podamos contar, pues, con tu conocimiento, con los aportes que tienes en este tema, con esta expertez. Y oficialmente, pues, te hacemos entrega y virtual en estos momentos de tu constancia de participación en esta 10ª edición del Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado. A nombre de nuestra directora, la licenciada Manuela Giral, del maestro Roque Jorge Olivares Vázquez, del mío propio y, por supuesto, de todos los que estamos detrás de la logística de este importante evento para el sistema incorporado. Muchísimas gracias, maestra Elvia. Un gusto colaborar con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, y pues, bueno, a todos. A todos los estudiantes, congresistas, no congresistas, asesores y asesoras de trabajos, autoridades de las escuelas, área metropolitana, foráneas, así como público general que nos acompañan, les agradecemos su presencia en esta ceremonia, en esta segunda conferencia inaugural, y les deseamos que sean estos dos días, este el último, jornadas llenas de convivencia, conocimiento y aprendizaje. Congresistas, les recordamos, los invitamos a preparar su presentación ante los jurados. Recuerden que la sesión se inicia a 10:50 hasta las 11:10 horas. Y no olviden incorporarse a la sesión nombrándose, anteponiendo la clave de su proyecto. Lo anterior para que los anfitriones de las aulas les puedan dar ingreso a la sesión que les corresponde de acuerdo a su aula. Y no olviden, por favor, registrar su asistencia, lo cual es muy importante. A los asesores, asesoras, autoridades de las escuelas y público general, los invitamos a seguir la transmisión de las exposiciones a través de cada una de las redes para cada una de las aulas, cuyo ingreso se especifica en el programa para público general. Sin más, muchas gracias y mucho éxito a todas y a todos. En este momento dejamos de compartir la transmisión en vivo.